tal? Es un gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de nuestra señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. Usted ya vio nuestra entrada, efectivamente, para Minuto 44. Verdaderamente que es un orgullo y es un placer poder recibir en esta su casa a Miguel Barba Ibarra, presidente de la Asociación Estatal de Físico Constructivismo en el estado de Jalisco. Y le digo esto porque es cuando nacimos hace aproximadamente 3 años, Minuto 44 está por cumplir 3 años. La verdad es que fue uno de los deportes que nos abrió muy amablemente la puerta, y para conocerlo, estar de alguna manera apoyando a las nuevas generaciones. Así es que yo les agradezco de veras y digo públicamente, le tengo un aprecio muy especial a este deporte. Miguel, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por estar siempre al pendiente invitándonos a tu programa, que es un programa que sabemos que lo ve muchísima gente, como lo acabas de decir, hasta en Los Ángeles, California, y para nosotros es una ventana muy importante para que conozcan nuestro deporte. Gracias por invitarnos. Y sobre todo que hemos aprendido a caminar juntos, Minuto 44, como televisora también, Canal 44, junto con los deportistas, porque ya es la 9ª edición del Mike Classic 2014, que estará prácticamente 2 semanas, estará ya funcionando, y de esto estaremos hablando. Y para ello también le damos la bienvenida al señor Jesús Guzmán González, quien es vicepresidente de esta asociación que mucho ha trabajado en los últimos años. Señor vicepresidente, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Cómo estás? Muy bien a todos. Felicidades. Gracias, gracias por la invitación. Contento con este Perfecto. Noveno. Estamos campeonato. Listos. Esperamos. Vamos a hablar de las novedades. Por supuesto, los integrantes, la parte importante de todos los eventos, de todos los programas, son precisamente los deportistas, y Espiridión Rodríguez en Super Strong. Strongman, es uno de los que estará participando, que es Strongman. Primero le damos la bienvenida y luego del apretón que me dé, que nos explique. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es esto del Strongman? Pues la verdad es un deporte de exhibición donde se demuestra la fuerza bruta funcional de los atletas. ¿Maña o fuerza? Pues tiene, más bien no es maña, sí tiene que ser fuerza porque es mucho peso, pero claro que hay técnica, como en todos los deportes, tiene que haber técnica para no evitar las lesiones. Las lesiones. Muy bien, dame oportunidad, Espiridión, de darle la bienvenida también a mi compañero. Para mí es un placer compartir cámaras y micrófonos con mi compañero Jesús Sánchez. Bienvenido. Igualmente, Sergio, hola amigos de Minuto 44, como siempre encantado de platicar de lo que más nos apasiona, que son los deportes. Bien, mi querido Miguel Barba, el noveno campeonato Mike Classic. Me voy a permitir, señor, si puedo, aquí está el póster, lo voy a mostrar un poquito, ahí está, en donde, bueno, ¿cuáles son las novedades, mi querido Miguel, en esta 9ª edición? Ahí está. Sí, mira, estamos hacia allá, muy bien. Estamos muy contentos porque ya empieza la temporada de eventos, y qué mejor con este gran evento. Es un evento multideportivo que ha estado creciendo año con año. Ya vamos en el 9º, empezamos con la disciplina de físico-constructivismo, que es la que nos compete como asociación, pero empezamos a invitar también algunas disciplinas afines que también son de fuerza y que requieren de lo que es en un gimnasio. A ver, Miguel, perdón que te interrumpa. Sí. De alguna manera hay que recordarle, hemos estado dando el seguimiento, y ha estado Rosa Isela, que es en físico-constructivismo, fitness, en Bikini, también Carla, creo una Carla de Sánchez, era, Carla, ella es de fitness figura. Miguel. Ya hemos estado aquí con Carla Sánchez, campeona, que por cierto, algo muy interesante, el año pasado fue de las que recibió medalla al mérito deportivo y beca deportiva, que es un gran logro por parte de ella misma y obvio de la asociación también por la gestión que se hizo, y es primera vez que se le da una medalla al mérito deportivo y una beca a un atleta de físico-constructivismo de nuestra disciplina. Hablaba sobre las pruebas, Miguel, ¿cuáles se tendrán en este Mike Classic 2014? Sí, como hacía mención, este evento fue creciendo poco a poco. Primero fue físico-constructivismo, que es lo que nos compete, pero posteriormente empezamos a hacer invitación a varias disciplinas afines, como lo es el Strongman, que también utilizan un gimnasio convencional, y así fue creciendo también con ritmo latinos, campeonato de ritmo latinos, que también son disciplinas que se dan dentro de un gimnasio. Creció también ahora ya viene con lucha de brazos, lo que todo mundo le llaman las vencidas. También vamos a tener campeonato amateur de AMMX,
MMAX de artes marciales mixtas, vamos a tener el powerlifting, vamos a tener, pues son en total 6 disciplinas las que vamos a tener, y esto es más que nada un evento que queremos que vaya creciendo cada vez más, con más disciplinas. Nuestra meta es llegar a unas 30 o 40 disciplinas para hacerlo ya en unos 3 días, este evento más grande, y si es posible en la Expo, mucho mejor, pero vamos a seguir trabajando para que este evento crezca año con año. Un evento bastante completo, ¿no? No, y me da risa, y debo decirlo claramente, el señor, le vamos a ganar a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sí, porque él tiene un evento de ese tipo. Tiene un evento que acumula 50 disciplinas, donde tiene hasta 17 mil atletas, inclusive tiene maratones, tiene carreras de todas. O sea, con calma, Miguel, muy con calma, grande, sí con lo calma, vamos a lograr, con calma. Pero vamos poco a poquito. Lo importante es esto, ¿no? Hoy, sí, una de las novedades, creo, a diferencia del año, es precisamente las artes marciales, aumentan las cantidades, ¿no? Aumentan las disciplinas, sí, en este evento. Espiridión, ¿qué tan importante a ti como atleta el hecho de que este tipo, digo, años atrás se acostumbraba que el Mister Jalisco y eran puros señores que levantaban, pues, poses esto? Hoy no, hoy este tipo de evento creo que ha crecido y les abre la puerta. Para ti, como strongman, ¿qué representa este tipo de oportunidades? Pues el crecer el deporte, porque realmente es un deporte nuevo en México. Tiene muy pocos años, y esta oportunidad que nos dio Miguel es para, como dices, nos abre la puerta para que más mexicanos lo conozcan y lo practiquen y nos ayuden más. Claro, ¿qué es lo difícil de esta disciplina, específicamente el strongman? ¿Cómo se entrenan? En fin, todo eso. Pues la verdad es mucha disciplina en el entrenamiento y la alimentación. El entrenamiento es muy duro y tiene que ser los días marcados para tener su avance progresivo. Aparte de la alimentación, yo personalmente estoy yendo con un nutriólogo y sí, no es muy exigente en cuanto a que no tengo que comer ciertas cosas, pero sí tengo que consumir mis calorías diarias para poder funcionar. Claro, y esto que hablas es muy importante resaltarlo. La Asociación de Físico-Constructivismo en el Estado de Jalisco se ha caracterizado por la limpieza en sus procesos, en la orientación de sus entrenadores, en la orientación de sus productos que consumen, en la alimentación. Y esto ha sido un trabajo, señor Jesús Guzmán, muy importante, ¿eh? Porque muchos tabús siguen todavía en este deporte de, en fin, todo eso. Pero hay que señalarlo, que es gente sana, cuerpo sano, mente sana, ¿no? Tú lo has dicho, es correcto. Aquí, afortunadamente, nos cuidamos mucho nuestra alimentación, ¿sí? Cuidamos lo que son las comidas, los complementos, el tiempo de ir al gimnasio. Tú lo sabes. Claro. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, a nivel administrativo, ahí sí es lo suyo. Usted no levantará pesas, pero ahí está la fiscalización. Creo que se ha hecho un buen trabajo, digo. Haga de cuenta que no está aquí el presidente, pero es importante, ¿no? La transparencia. La verdad, le hemos estado echando muchísimas ganas, sí. Entonces, esperamos que este evento sea, en unos 3-4 años, cuando mucho, un mega evento. Claro. El crecimiento, sobre todo, en la población rápidamente, ¿cómo lo han detectado? ¿Cómo lo mide la asociación, el vicepresidente, que nos diga, hoy nos fue mal, vino a la baja, hoy subimos, seguimos al alta, no sé, ¿cómo lo miden? Mira, para organizar este tipo de eventos, se requiere de estrategia, sacar convocatorias con meses de anticipación para que la gente sepa lo que viene en camino. Claro. Y a base de eso, ellos pueden checar qué es lo que va a haber. En este caso, en este evento en particular, se han incorporado 5 categorías diferentes. Sí, si tú te das cuenta, empezamos con físico y ahora ya son 6 categorías, son 5 adicionales. Entonces, yo creo que no va a estar a la baja, yo creo que va a estar a la alza. A la alza, a la alza, vas a ver. Muy bien, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa. Recuerde cuándo es la fecha, sábado 26 de abril. Así es que es el 9º campeonato Mr. Classic 2014. Miguel, ¿dónde va a ser? En el complejo de voleibol, panamericano de voleibol. Panamericano de voleibol. Ávila Camacho. Ahí está prácticamente. Vamos a la pausa y al volver de la pausa estaremos precisamente con más invitados en relación, mire, las vencidas, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata eso.